Si me permiten darles un resumen de esta marca, es que todo lo que yo probé me gustó. Hola a todos, yo soy Susi y bienvenidos al canal una vez más. Estamos en un nuevo episodio de A la Mexicana, que para los que son nuevas aquí, les cuento que es como una sección que hago aquí en el canal, en la cual les muestro productos que son específicamente hechos por mexicanos y en México. El día de hoy les voy a hablar sobre una marca de cuidado de la piel y se llama Oshum. Es una marca oaxaqueña y yo ya llevo probándola ya varios meses. Me tomé mi tiempo para probar los productos porque les quería traer una buena reseña y con una opinión así bien firme, así que bueno, déjenles voy contando un poco. Como les acabo de comentar, es una marca oaxaqueña y aparte es una marca que todos sus productos son veganos, son hechos con productos orgánicos, porque son veganos, son libres de crueldad animal y también son biodegradables, lo cual está magnífico. Así que si ustedes están buscando una marca con todas esas características o alguna de ellas, se los recomiendo mucho. Cuentan con sitio de internet, página de Facebook, Instagram y su tienda en Kichink. Y yo todos esos links se los pongo aquí en la cajita de información para que los chequen. Aparte, si piensas hacer un pedido o tienes alguna pregunta sobre uno de sus productos, yo te recomiendo que los contactes por Facebook. Así fue como yo los contacté y me respondieron rapidísimo, en cuestión de minutos o cuando más se tardaban algunas horas. Lo que me encanta es el tipo de atención que te dan, ya que no solo responden tus preguntas, sino que dan ese paso extra, van un poquito más allá y te cuentan más sobre lo que tú preguntaste. Es decir, si tú les preguntaste de oye, ¿para qué sirve el aceite de uva y cúrcuma? Ellos no solo te contestan eso, sino que también a mí me pasó. Me dijeron cómo podía utilizarlo de como 5 o 10 maneras diferentes y eso se agradece muchísimo. Es una señal de que de verdad les importa que conozca su producto, que conozca su marca, y al menos para mí el servicio al cliente es una de las cosas más importantes cuando se trata de comprar marcas nuevas. Desde el año pasado, desde como septiembre de 2016, yo andaba buscando productos para mi rostro. Como ustedes sabrán, yo tengo una larga historia con el acné. Si no lo saben, les dejo el videito que hice al respecto por aquí arriba y en la cajita de información. Entonces yo quería algo más natural y bueno, buscando en internet vi mil y un marcas y de repente me topé con la marca Oshum, vi su sitio, me llamó la atención. Después de pasar horas y días, literal días, viendo su tiendita de Kichink, decidí como hacer como mi listado de productos que me interesaban. Entendía toda esta onda de los aceites y demás, que la verdad todavía no la entiendo al 100% yo. Así que con mi listado de productos que quería probar, les hice preguntas en Facebook y todas sus respuestas siempre fueron súper amables, fueron súper rápidos, fue información súper detallada, inclusive más allá de lo que yo les había preguntado, lo cual, como les digo, para mí es súper importante. Así que yo tomé la decisión de que iba a comprar productos de la marca de Oshum. Sin embargo, la verdad no son productos así como súper económicos, es decir, no se me hacen caros ahora que los tengo y me doy cuenta cuánto rinden, los beneficios que me traen a mi rostro. Sin embargo, no son súper económicos, pero no son súper caros tampoco. Pero en ese momento pues yo no tenía el dinero, los recursos económicos para comprar todos los productos que yo quería, así que me puse a ahorrar durante varios meses, escúchenme, porque el cuidado de tu piel es una inversión y yo creo que debe ser tratada como tal. Creo que es algo importante, creo que es una decisión que no se debe tomar tan a la ligera. Compré las cosas a finales de enero, me llegaron las cosas en como 3-4 días hábiles. Ya saben que con Kichink usualmente los envíos son súper seguros, súper rápidos, al menos esa ha sido mi experiencia. Estuve probando los productos básicamente lo que fue febrero, marzo y abril y debo decirles que mi piel cambió muchísimo, fue un cambio positivo, claro está. Son productos que si a mí me preguntan ahorita si los volvería a comprar, yo les digo definitivamente que sí, sin pensarlo dos veces. El primer producto del que les voy a hablar es jabón corporal, específicamente es este jabón líquido. Como verán, son 2 botes, este convencí a mi hermana de no terminarlo. Estos son botes de 1 litro cada uno y compramos, porque el pedido lo hice junto con mi hermana, no les había dicho eso, es este de, ahí me corrigen la pronunciación, pero bueno, es el de Ylang o Ylang. También compraremos este otro, Gentleman Coconut Milk. Este, déjenme decirles, yo no presté atención a los nombres, la verdad, ni nada. Y bueno, o sea, porque como son productos naturales y no tienen químicos, en realidad todos huelen como a hierbitas. Huele un poco más fuerte de lo que yo utilizaría. Y bueno, la verdad es que el olor no te queda todo el día, para nada. Huele muy rico mientras te bañas. Y creo que la piel sí alcanza a quedarse con el olor, pero solo un poquito, solo como unos minutos, tal vez una media hora. Siéndoles muy honesta, la verdad no considero que los jabones sean una cosa así extraordinaria, así fuera de este mundo. Y lo único de estos jabones es que su consistencia es como gelatinosa, por así decirlo. Otra cosa es que cuando llegaron estos productos, pues todavía estaba haciendo un poco de frío aquí en Guadalajara, y llegaron, y como tienen aceite de coco y demás, estaba solidificado. Otro producto que compré es un desodorante. Este me llamó mucho la atención y nunca he probado un desodorante orgánico. Este lo utilizo específicamente los fines de semana. La sensación del sudor a mí me incomoda un poquito, pero este cumple perfectamente su misión. Solamente me pasó una vez que yo sí sentí como que ya tocaba reaplicarlo, por así decirlo. Y bueno, a mí me duró, yo creo, me dura aproximadamente como unas 6-8 horas. Yo no soy una persona que tenga un, ¿cómo le dicen? Humor, un olor muy fuerte. Entonces para mí esto funciona perfecto. Como les digo, huele hierbitas, huele rico. Todos huelen un poquito diferente, sin embargo, todos huelen como que básicamente lo mismo. Ahora sí, pasamos a lo bueno, que es el cuidado de la piel del rostro. Este jabón es de carbón. Este jabón contiene árbol de té, carbón y leche de coco orgánica. Esto es el jabón. Como ven, es totalmente líquido. Es como un gris oscuro, a lo mejor negro. Y la verdad, como yo lo vi y dije, no, esta cosa no me va a rendir nada. Y luego vi que era así como transparentoso y dije, no, esta cosa ya valió. No me va a servir tampoco, no me va a limpiar la cara, no va a hacer nada por mí. Pero, oh sorpresa, estaba sumamente equivocada. Que yo le presioné una vez a este dispensador, me alcanza perfectamente para todo el rostro. Yo estaba buscando un jabón que no me resecara el rostro, pero que sí me limpiara la cara, porque usualmente, y no me van a decir que no, es que todos los jabones que son para piel con acné te resacan el rostro. En su tiendita de Kichink mencionan que este producto va a limpiar tu piel, que te va a ayudar a controlar la grasa, que no te va a resecar el rostro y te lo va a dejar todo así con una sensación fresca y limpia. Y como les digo, la verdad es que sí cumple absolutamente todo lo que dice. Yo les digo, con este producto y con todos los demás que probé de la línea de Oshum, puedo asegurarles que noté un súper cambio positivo en mi piel, en mi rostro. No me salen tantos granitos, en que ya cuando me sale una espinilla ya no la tengo por un mes, o sea, a lo mejor la tengo 2 semanas, pero ya no es el mes que la tenía antes. Y es maravilloso, y yo se lo adjudico no solo a este jabón, sino a todos los del cuidado de la piel que compré. Seguimos con una mascarilla, y esta es súper famosa, al menos eso es lo que yo vi en su página de Facebook. Y todas las personas que mencionaban esta mascarilla decían que era una maravilla, una soberana maravilla. Y, no les había mencionado, todos vienen con tapita. Say Wow Mask 1 Minute Detox. Y esto quiere decir que es una desintoxicación en 1 minuto. Esta tiene... Esta mascarilla dice que es diseñada para purificar la piel, absorber excesos de sebo, cerrar los poros y dejar tu piel adorablemente suave y limpia. O sea, adorablemente. 1 minuto. Esta cosa dice que 1 minuto, ¿ok? Entonces, yo lo que voy a hacer es que me voy a poner poquito aquí, porque quiero que vean el producto. Este también es súper como líquido, no es muy espeso, al igual que el jabón. Y bueno, ahí verán que brilla, es decir, todavía está fresco el producto. Y la verdad, yo la uso y no me la dejo solo 1 minuto, me la dejo mínimo unos 10 minutos. Esta mascarilla es de arcilla, y yo, la verdad, todas las mascarillas de arcilla que he probado me resecan muchísimo la piel. Es decir, también resecan los barritos o granos, espinillas que tengan el rostro, pero obviamente también resecan todo el rostro. Y a mí me funcionó súper bien. Me ayudó mucho a controlar las espinillas, porque hace como un mes tuve como brotes otra vez aquí en esta parte de la quijada. Ahora, esta mascarilla no dice absolutamente nada de marquitas, de que te va a ayudar a desvanecerlas y demás, porque usualmente este tipo de mascarillas prometen eso, pero esta no, así que no, olvídense. Yo no siento que me haya ayudado esta mascarilla a desvanecer mis marquitas, pero sí me ayuda con todo lo que el producto promete. Y también este se los recomiendo mucho. Ya por último, en cuanto a limpieza del rostro, les tengo este spray que dice que es un spray antiséptico que desinfecta y previene. Tiene árbol de té, tiene benjuí, no sé cómo se pronuncia, y tiene neem orgánico. Este dice que alivia y previene infecciones cutáneas naturalmente y que esto se debe rociar en todo el rostro, en el ambiente, en la cama, zapatos, etc. Es decir, pues como un desinfectante para cualquier cosa. Y aunque ustedes no me lo crean, y ya deben estar hartas porque ya lo he dicho muchas veces en este video, pero este producto también cumple todo lo que promete. Bueno, tampoco promete tanta cosa, pero a mí siento que sí me ayuda mucho, sobre todo cuando me hago un maquillaje más pesado, o ya en la noche que llego del trabajo y me lavo el rostro con, o sea, me quito el maquillaje con mi toallita desmaquillante, luego utilizo este jabón de Oshum que tengo, y ya por último utilizo este spray en especial. Si tengo brotes de acné, lo utilizo en la noche antes de ponerme el serum de esta misma marca, del cual ahorita les voy a hablar. Y si no, también lo utilizo al despertar cuando tengo brotes de acné. Me ayuda mucho, siento que sí me ha ayudado a limpiar el rostro, sobre todo con los barros chiquitos que, no sé, como que están ahí toda la vida y nunca se van. Siento que sí me ha ayudado a disminuirlos y este huele muy rico. Yo siento que este huele a manzanilla, no sé, siento que es el único producto de esta marca que huele diferente y huele a manzanilla y huele muy rico. Y me gusta, este a lo mejor y no es un esencial, pero es un producto que sí me gusta y que yo creo que sí volvería a comprar. Comenzando ya con los aceititos, voy a hablarles primero de uno que es una mascarilla. Y bueno, es este aceite que es de cúrcuma y uva. Este es un aceite que puede ser utilizado como mascarilla y ayuda a desvanecer las manchitas que quedan en el rostro, la hiperpigmentación y demás. Y este, o sea, les digo, yo no sé nada de aceites esenciales y yo estaba ahí viendo en todo su sitio de Kichink los 1001 aceites esenciales que tienen y otros que son como mascarillas, como este. Y bueno, yo les pregunté, creo que era de uno de naranja, del que les pregunté por Facebook, y ellos me recomendaron este, así que bueno, yo les hice caso y lo compré. Y este trae 50 mililitros, que parecerá que no es mucho, pero les digo, llevo usándola 3 meses, como una vez por semana. He usado bien poquito producto. Y lo único que a lo mejor y no me gusta tanto es su dispensador, porque es un gotero, pero tarda tanto en salir una gota, vean. Eso es para una gota. Digo, utilizo como 10 gotas en todo el rostro, pero sí me parece que es un poco tedioso. Y bueno, verán que es como un aceitito amarillo. Eso es por la cúrcuma que tiene este aceite. Ahora, este dice que ayuda a... Este dice que lo puedes utilizar también en masajes, como hidratante o aceite para baño, o mascarilla para desvanecer las marquitas. Yo este lo utilizo como mascarilla por las noches y pues sí me queda como amarillo el rostro cuando me lo aplico, pero ya en la mañana que me lo lavo y demás, pues no quedó amarilla ni nada por el estilo. La verdad no les puedo decir si solamente esto me ha ayudado a desvanecer las marquitas. Es decir, sí se han desvanecido las marquitas de mi rostro, pero también he estado utilizando otros productos. Entonces no les puedo asegurar que es solamente este aceitito. Yo creo que sí me ha ayudado, sobre todo porque es súper hidratante. Y para las personas que hemos estado en tratamiento para el acné, tomando pastillas, con luz pulsada, es muy importante la hidratación y este aceitito te lo da todo. Serums para el rostro tengo dos, uno de día y uno de noche. Este es el Sun Queen Serum y este es el Moon Queen Serum. Tienen otro suero que es de manzanilla y es específico para pieles muy sensibles. Estos son como para todo tipo de piel y déjenme decirles que ambos son maravillosos. Al principio, la verdad, me dio como mucha desconfianza comprar un serum porque dije, no, esta cosa me va a dejar la cara grasosísima. Pero bueno, me aventé a comprarlo porque también en internet he leído que el serum es maravilloso y que no sé qué y demás, ¿no? Bueno, total que compré estos dos. Y déjenme decirles que la primera semana, bueno, como 5 días, los primeros 5 días que lo utilicé, sí, Tenía razón, mi cara estaba como un cebo, como un foco brillante así iluminando el mundo entero, así estaba mi cara. Pero ya después mi rostro como que se adaptó. Yo creo que es como el proceso de adaptación que tiene nuestra piel cada vez que cambiamos de productos. Y bueno, ya después de esos 5 días ya como que se fue moderando y ya yo creo como a los, ¿qué serían? 8 o 10 días mi piel se había adaptado perfectamente a estos productos y hasta el día de hoy los sigo utilizando y mi cara no queda grasosa para nada. Es decir, te lo pones y a lo mejor sí sientas como que una capita de aceitito o algo por el estilo, pero tú déjala que se absorba, o inclusive hay días en los que yo siento que no se absorbe del todo, a lo mejor porque me puse de más, pero no pasa nada, yo me pongo encima mi protector solar, luego me maquillo y demás, y mi cara no queda grasosa para nada, sino que queda perfectamente hidratada, y yo creo de verdad también que esto es justo lo que le faltaba a mi rostro, que era nutrirlo. Mi rostro, como yo les he contado, es mixto, es decir, tiene tendencia acnéica, pero también tiene parches de resequedad, principalmente aquí como en la zona de la quijada y luego a veces por acá en la frente, ¿no? Y es también por estos dos serums, y es también por estos dos serums que yo creo que mi piel ha mejorado tanto. Ya no me salen espinillas tan frecuentemente, ya si es que me salen me duran mucho menos, me duran como la mitad del tiempo. Los barritos que tengo, como les digo, ya también se han desvanecido, la gran mayoría, digo, sigo teniendo, pero se han desvanecido muchos, aunque eso también es con todo el cuidado de piel de esta misma marca que he mantenido a lo largo de estos meses. Y yo de verdad, si paso un día porque se me hace tarde o lo que sea y no me pongo el de día, o una noche me quedo dormida y no me pongo el de noche, yo me levanto y mi piel no es la misma, no se ve tan saludable, siento que se ve un poco más apagada, siento que no, obviamente no está hidratada, entonces la siento como que un poco tirante e inclusive produce más grasa, y esos días que llego a no utilizar el de día antes de maquillarme es cuando mi cara está más grasosa. Entonces yo, como les digo, siento que de verdad han hecho un gran cambio en la salud de mi piel. Para los ojos me compré también un serum que es este se llama Soul Windows Bright Eyes, que es un serum hidratante para los ojos, y aquí lo que dice es que previene arrugas y ojeras donando elasticidad ¿Y tú qué? Dice, suero contorno para ojos, previene arrugas y ojeras, donando elasticidad y tono para un contorno de ojos radiante y luminoso. Ahora, este yo no lo compré por la cuestión de las arrugas ni de las ojeras, la verdad no me afecta. Lo compré porque yo desde hace tiempo sentía que, bueno, esta zona de la ojera, no sé si era que estaba reseca, pero sentía que me daba mucha comezón en esta parte y luego yo me rascaba y bueno, eso es maltratar la piel, entonces eso no es bueno. Entonces yo tenía muchísima comezón y luego llegaba a ponerme corrector aquí en esta parte y me ardía, así me ardía y me irritaba los ojos y bueno, no sé, yo probé varias cremas económicas para el contorno de ojos y ninguna me funcionó. Yo desde que lo uso ya no siento que esta parte esté reseca, ya no me da comezón, ya no me irrita, ya no me arde cuando me pongo correctores, es maravilloso. Y esto, como ven, tiene un dispensador así como de base y esto no necesitas ni siquiera presionarlo todo a fondo para tener la porción que utilizo yo para los ojos. Yo utilizo, por ejemplo, así. Esto es lo que yo utilizo para ambos ojos. Y parecerá que no es mucho, pero rinde muchísimo, rinde muchísimo. Este sí siento que al menos en mi piel tarda un poquito más en absorberse que los serums que utilizo en todo. Ya por último les traigo este producto que está súper bonito. Este fue el único que llegó así en bolsita y no sé si haya sido como una promoción o algo, si siempre manden este producto en específico en una bolsita. Este es un serum, es un aceitito igual que los otros, que es para hidratar los labios. Este es bastante parecido al de los ojos, siento yo. Ay, fue mucho. Y bueno, la idea es que te lo pongas en los labios y que es un tratamiento así como para hidratar los labios a profundidad, ¿no? Tiene su dispensador, no se chorrea, no nada. Pero la verdad, y este sí les voy a ser bien honesta, este es el único que no se me hizo como que tan guau. Siento que para el día al día no es muy práctico traerlo en la bolsa, sobre todo porque con este, como se necesita tan poquito porque es solo para los labios, a pesar de que sí es preciso, por así decirlo, el dispensador, aún así a mí seguido me pasa que sale producto de más. Entonces hay veces en las que sí, no sé, se hace un poco de desastre. Y luego aparte como es aceitito y si se me pasa la mano, pues se me chorrea. Fue un video largo, pero espero que les haya gustado muchísimo. Espero que la información les haya sido muy útil. Y espero que estén disfrutando también esta sección de A la Mexicana. Y claro que si tienen alguna marca o producto de mexicanos hechos en México, ustedes saben todo eso, pues déjenmelo acá en la sección de comentarios para probarlo y luego traerles una reseña aquí al canal. Y recuerden seguir a Oshum en todas sus redes sociales, yo se las dejo acá abajo en la sección de información. Y recuerden también seguirme a mí, que tengo Instagram, tengo Twitter y tengo Snapchat, pero ese está como que en coma mientras tanto, pero bueno, ustedes síganme, denle dedito arriba a este video si les gustó, eso me ayuda muchísimo, y compártanlo con una persona que esté buscando nuevos productos para el cuidado de la piel. Suscríbanse aquí abajito en el botón que dice suscribirse, es totalmente gratis y así ustedes van a poder ver cada vez que yo subo un nuevo video. Muchísimas gracias por pasar al canal y por tomarse el tiempo de ver este video hasta el final, se los agradezco muchísimo y les agradezco muchísimo todo su apoyo, de verdad este canal crece cada vez poquito a poquito gracias a ustedes. Y bueno, yo les mando un gran abrazo a donde sea que ustedes estén y como les digo siempre, eso es todo por ahora y nos vemos pronto.